Pues hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas madrugadas por allá en casita. Feliz 2017. Qué bonito haber llegado a este año. Lamentablemente, sorry si alguien de por ahí, algún familiar, perdió a algún ser querido en este 2016. Pues ya sabemos que así es la vida. Cuando uno menos piensa, pues Diosito los llama. Pero ahora sí que dichosa las personas que hemos podido llegar a este 2017 con muchos ánimos, con muchas energías, con mucho positivismo, con mucha enjundia para salir adelante y echarle muchas ganas. Y a veces el propósito en un año no lo alcanzamos a completar. Así es de que si en el 2016 no alcanzaron a completar algún propósito por ahí, pues que en este 2017 lo cumplan. Siempre les digo, hay que luchar por lo que se quiere, porque las cosas no llegan solitas. Ok, en lo particular, yo no sé cómo lo recibieron por allá ustedes en casita. A mí me tocó sola y en la calle, caminando. Hoy me tocó trabajar en dos lugares que está a diferencia de medio bloque o media cuadra. Y pues me tocó a chocito para acá, córrele caminando para el otro. Y luego termina y córrele caminando para el otro y vuélvete a regresar al otro y ya terminas donde empezaste. ¿Por qué? Porque como era tanto la saturación, si es saturación o saturamiento, bueno, era demasiada gente que había en los dos lugares, aunque había más en uno que en el otro, pero igual no había estacionamiento. Y si me llevaba mi camioneta, pues ya como la estacionaba de regreso, ya no encontraba parqueadero. Si de por sí tempranito eran las 10:30 y el show era a las 11:30, a las 10:30 ya no había estacionamiento, me tocó lejos. Imagínense, me llevo mi camioneta para trabajar en el otro lugar, que está ya media cuadra. Cuando regrese, ya no encuentro parqueadero. ¿Y cómo le hago? No puedo andar vuelta y vuelta y vuelta. Y con el tiempo bien contado, pues para mí fue más fácil irme caminando. Nomás llevé una bolsita donde llevaba mis botas, mis tacones, porque pues no podía ir camino y camino con mis tacones altos. Ya me llevé mi chamarra y mi pants para que nadie me viera y que ya llevaba mi vestuario debajo. Ya no me llegaba así a mi numerito y córrele para el otro lugar. Igual, ahí voy caminando con mis botitas de piso y con mi pants y mi chamarra para que no me viera el vestuario cuando entraba al otro lugar. Y me volví a cambiar para mi siguiente número. Así dice, Dios mío, Maribel Guardia y córrele Maribel Guardia. Ana Bárbara y corrí Ana Bárbara y luego al final. Pero pues ni modo. Me tocó trabajar doble y qué bonito, siempre me gusta despedir el año trabajándolo y comenzarlo trabajando. Siento como que es una bendición, porque como dicen, como empiezas el año lo vas a terminar y pues a mí me gusta recibirlo trabajando. Claro que también me gustaría así salir y de par y todo eso, pero pues ya estoy acostumbrada. Tengo muchos años trabajando en esto del showcito y pues ya sabemos que lamentablemente pues nosotras no tenemos así que digamos para divertirnos porque tanto días festivos que el Día del Amor y la Amistad, como a veces nos toca Navidad, a veces no. Ojalá este año no nos tocó trabajar, qué bueno, pero fin de año es de cajón que nos va a tocar así. Y el Día de las Madres también nos toca trabajar, el Día del Padre, todo evento festivo, todo evento importante, tenemos que trabajar porque pues las personas del público es cuando aprovecha para ir a ver los shows, los espectáculos y pues ¿quién lo hace? Nosotras. Así de que pues tenemos que estar allí para el público que nos va a ver, a apoyar. Pues de pasadita quiero darle gracias a todas las personas que nos han ido a apoyar a nuestros lugares de trabajo. Las personas que ya saben dónde trabajamos, bueno, que nos van por allí a ver, muchísimas gracias por este 2016. Y pues esperamos que nos sigan apoyando este 2017, echándole muchas ganas. Ya saben que a nosotros nos gusta nuestro trabajo, por eso le echamos muchas ganas para hacer todo bien, todo mejor y seguir adelante. Pues mi familia es cibernética, como siempre les digo, YouTube, Facebook, pues síganse la pasando bien, esto apenas comienza. Y hoy ya es día 1 de enero. Todavía hay gente que acostumbra a hacer también una cena para fin de año. Casi por lo regular se hace en Navidad y luego recalentado, pero hay personas que también lo hacen para fin de año. Y obviamente el recalentado rico, rico, rico al día siguiente. Y de aquí a las roscas. La rosca de Reyes, pero digo las porque pues casi en todos los hogares hay una rosca para partir. A ver cómo nos va. Estamos como dicen, como las solteras. La rosca de Reyes. Están como las solteras que todo el mundo la quiere, pero nadie quiere el niño.
Ok, bueno, pues yo me voy a despedir por el momento. Gracias a todos por su apoyo hacia mí. Y aquí voy a seguir en este 2017 dando lo mejor de mí hasta donde se pueda, ¿ok? Pues muchísimas gracias, les quiero mucho. Hasta la vista y bye bye. ¡Tururu!